viene lo más difícil, monita. Se lo van a tragar. Ah, ya sé. No, ahorita pueden quitar el chile, lo que quieran, tomar casi agua, lo que quieran. Ya sé. Hielo, lo que quieran, quitarle la minuta a la tía Paquita, lo que quieran hacer. Ya sé qué van a hacer. Pero es que, no, fíjate que sinceramente... ¿Por qué? Si le quitan el chile, después va a ser pincelada. Sí, eso es cierto. Se pueden quitar el chile si quieren. Sinceramente, las bichas que han aguantado ahorita, mi respeto. Norma. Mi respeto, Norma. Como siempre. Y la chiclín y la fresa, la Nayeli. Es que mire, tenemos que defender el canal como la chiclín. Última. Sí. No hablo para este canal, también, ¿por qué? Por el honor. Por el chiclín. Honor de ser mujeres y ser guerreras. La pata también. Fresa. Pero este último sí, la regó. La Heidi. Era el segundo de las cocineras. No, estamos hablando de las que están aquí ahorita. No puede ser mujer, pero... O sea... Todo, pero yo pensaba que los hombres iban a llegar más. Pero sí. No se sentía mucho, sentían más los dos primeros. Yo no la Nayeli. Mire, todavía no es calmada, no diga que no todavía, porque no hemos empezado el siguiente nivel. Ahí usted cuando lo anuncia, ahí decís vos si sí o no. La verdad que sí. Mira, mira, la que me sintió la vez pasada. Era un café que Armando me hizo. Ah, en la casa de Armando. No, cuando me hicieron eso. Un café y era reto así. Era por 150. Pero era tomar un café caliente. Cuando lo hizo. Cuando lo hizo la Jocelyn también así era. Mira, yo que probé este chile, ahorita no está. Yo dije que ni a la mitad. No. Antes yo lo destapaba y salía huyendo. Yo le digo a Cama que yo ando atrás de él y ni yo he sentido así. Antes yo... Antes, mira, lo destapaba y aunque se pusieran así guantes, antes hasta tres bolsas se ponían y se pasaba. Y uno solo con el olor se ponía feo. Te quemaba feo. A mí me cayó en el dedo aquí, mira, no siento absolutamente nada. Es que sí. Carmen dice que le quemó. Ya estaba picante porque cortaba la leche. Ajá, no la corta. Sí, te voy a tocar. Todo eso me arde. Te has rascado. Carmen también le quemó aquí. No, pero es que no es nada como era antes, la verdad. Lo que yo dije era show, vos lo estaban haciendo. Lo que yo dije es que va a quedar la quemada de show, sí, arde y sí, tiene calentito, pero tampoco para... rico se siente. Esta bicha ahí la compré yo. Se me gustaba, porque primero a mí todo esto de aquí me ardía, porque en lo que me soné creo que me... Sí, yo les dije, no se toquen la cara, porque sí, sí molesta bastante. Y este último, la lengua ya no se sintió, porque ya estábamos bien quemados. Yo no sentí nada, los labios, sí. Lástima que me dieron ganas de toser. Y allí se le... Sí, ya afuera. Y Kevin también abrió la boca y ya. Solo me pulsa ya. Y los labios también. Los labios sí se siente. Se siente como la primera vez que lo hicimos en la lengua. No, yo los labios la primera vez que usted dijo sí fue. Al final vinieron a tiempo las servilletas. Pero la lengua ya no siento nada. Yo tampoco la siento nada. La lengua. Pero vos andás todo esto aquí, andás bien. Yo te digo, pues, que de pasmada, la primera vez él dijo, no saque la saliva, y se me cae la saliva antes del tiempo y todo. Ay, María. Yo los labios los andaba cremados desde la primera vez, ya esta vez que él puso, yo ya no lo sentía. Ya. Sí. ¿Los labios? No, ya no lo sentía, no, pero le dije, pues, que para mí no era nada eso, porque ya no sentía ni la lengua ni los labios. Bueno, resulta bueno. ¿Y le falta todavía? ¡Pirringo! ¡Mire, pirringo, ¿dónde está? Sí, ahorita le falta todavía, bicho. Al fuego, solo, ¿no? Nadie va a seguir. Siga, usted puede. Ay, no, es que está perro. Ah, de sí, porque si no vamos a traer el Sprite. ¿Te sentís mal? ¿Te sentís mal? Lleve la pay, el Sprite. Ya no puedo respirar con la nariz. Pero no tiene con la boca. Pero trata de no tocarte la saliva. Es que por lo mismo del chile. Y que no siente nada, siente desesperación. ¿Se tapa? Sí. Ya no puedo. Tengo la boca así. Sentate pues en la sombra ya. Ajá. No, sí, en sombra, Y ella sí debería de tomar un poquito de agua. Sí debería de tomar un poco de agua nada más. Ah. Ahorita están sintiendo... No, es más. No, ahorita no le puede. Chile, O sea, el spray no se lo puede poner porque tiene chile. Ay, no, pues yo tampoco le puedo.
Y con experiencia nomás es calmarse. Calmarse. Ajá. Respirar. Por la boca, porque no puede por otro lado. Es que vos te miras bien relajada. Pero, tenga. O alguien más. Bueno, ya le voy, porque vos sabés qué hacer en el pero, caso. Mírame. Se damos tanto. Es que es asmática. Un poquito. Pero es menos que la mona. Mucho gusto haber trabajado. Gracias, gracias. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir cuál es el siguiente nivel de dificultad. Ay, dígame a mí. Y oye, que meter un vaso. ¿De verdad, pues? Ya mi mente ya trabajó. Mire, hay vasos y allá, mire que hay. Toma, ya mi mente psicológicamente ya trabajó. Mire que hay allá, pues. Ey, mire que hay allá, pues. No, don Johnny. Don Johnny, no. Psicológicamente mi mente ya trabajó allá. Ajá. Puede haber. Mentaron vasos. Vi a la mexicana. Café le van a meter también. ¿Qué venía acá? Así que. ¿Puedes pasar con eso? Lo sigo bien, enchilado. Por dentro. A fuego, lo que sale normalmente, fuego. Sinceramente me sirvió la primera. Ya va tarde, ¿ves? Y dejé ir de un solo que se me vino por la nariz. Y donde me soné. No mentira, así me escurrió los colorados, mira, colorados, sí. Y me quemó todo y ya ahorita ya no sentí nada. No, sí, ando yo aquí. Pero dice, ah, pero ya pasó, marico. Pero dice que ando los labios más de lo normal. Aquí me duele a mí, me enchilé aquí. Yo aquí me, como que me he tocado en las cejas. Los labios, sí. La Norma también tiene rojo y hinchado un poquito. Alegrate, lo que siempre, lo que siempre has querido. Ya le pegan al chiclín. No, esta bicha nunca le ha dado mandilar. No, bueno, sí. No, pero es de que no tanto. La mandilaba, pero no para. Ajá, era diferente el tipo de mandilada que le daba. Sí. No, sí te mandilaba algunas cositas, pero no para hacer cosas así como de reto. El carácter sí le cambiaba. Imagínese un beso con McDonald's, con ese. Beso para la abuela. Pero sin estar enchilado, va. ¿Un beso yo ahorita? Aquí en Alajarca. Si no se lo regañan a la mona. A la mona. ¡Mona! Aquí le habla el diablito. ¡Vení! Aquí. ¡Vení! Y hasta el peor enemigo. ¿Te vas a decir algo? Así lo digo. ¿Te da un beso? Hasta el peor enemigo. Alipe. ¿Le dieras un beso? Alipe. Ah, le dieras un beso al. Pero que meterle la lengua hasta el intestino, si es posible. Son malas, chicle. Ah, beso. Cama, es que yo le regué desde el principio porque a mí se me fue chile para adentro. La saliva me la tragué un poquito. No pasa nada, si mucho ha tragado saliva. Don Pedro, ¿usted también se tragó saliva, va? ¿Usted también tragó saliva, va? No, se me vino por la nariz. Ah, por la nariz fue. ¿Vos, ella se la ha tragado toda la saliva, mire, la pata y todo la ha tragado? Mañana imagino que el montón de pedazos de... ¿También? De intestino saliendo ahí por atrás. Ah. Anda. No, fíjate que está fuerte, pero... No, ni por cerca. Como digo yo, creo que un 40... Esos que lo están haciendo... Un 40% diría yo de como la primera vez. Por ahí. Sí, ya puede. Ok, chicos, los que continúan, por favor. Cuando lo comimos hace como 6 años, pues vos, Pati, te puedo decir que yo como que era loco, me ataba hasta lodo y no sentía que me quitara nada. Los que continúan, por favor. Por favor, acercarse. Los que continúan, Carmen. ¿Dónde vas, hija? ¿Dónde vas? ¿Y usted le va a dar también, pues? Sí. ¡Esto! Lo que continúa. 1, 2, 3. Ay, el hilo me metió. 4, 5, 6, 7. Yo los veo bien tranquilo a todos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ready? ¿Estamos bien? A ver, ¿quién supo? ¿Estamos bien? Aguante el otro nivel. Sí. ¿Se retiraron los demás? Tenemos... ¿Cuántos tenemos activos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos han retirado. Yo los miro bien tranquilo a todos. ¿Quién está, Pati? ¿Tranquila? Sí. Choco. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estoy bien? ¿Bien? Se retira, continúa. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Eh? ¿Diablito? ¿Estamos bien? ¿Chiclín? ¿Cómo se siente? Claro. Ay, ¿cómo está usted?
¿Continuas o te retiras? Te retira. Yo creo que eres amiga, amiga, decile, no me rete, decile, amiga. Considerate. Yo sí somos guerreras. Así yo te conozco guerrera, Heidi. Pues escuche después usted decide. Dale, dale. Ahorita con vos tenemos 11. Amiga guerrera. Sí. Va, chico, bicha, continúa, ya continúa, continúa. Vaya. Para don Johnny una cucharada entera. Una fila. Estos bichos del 4K son otro nivel, yo sí los admiro. Zapito, ven. Zapito anda como si nada. Ah, con un habanero. Suave, ya no más dos, ya no más, más dos. Ya bueno. Sí, es el sol, andate. Ya le va a pasar. ¿Qué dice? ¿Que usted les va a dar premio también? No. ¿Cómo se llama? Es por mucho gran sacrificio que están haciendo. Un dólar cada uno. Los bichos son guerreros, tía Paquita. Ya va a ver. La Nayeli es guerrera, esta bicha. Yo pensé que iba a ser de las primeras en salir, pero fue la. Ni yo. Buena ley. De esta la. Mi prima. Ajá. Así los gusta cuando la Nayeli anda activa con los retos, ¿ves? Y ya se viene el de las abejas también. Escuche. ¡Yo sí me rindo! Vamos, Pati, vamos. Johnny no quiere. Rendite ya, Pati. Yo me rindo. Escuche. Ahorita todavía no se pueden salir, pero cuando diga yo, ya se pueden retirar. El reto va a ser el siguiente. ¿Cuál es el reto, pues? Vaya. Les vamos a entregar. Yo sí me. Péguense. Como hemos dicho, ya le entregamos un chile habanero a cada uno. Ajá. El reto consiste en meterse el chile, masticarlo bien, tenerlo en la boca hasta que yo le. Guerrera, mi amiga. Vamos a tragar. Y cuando lo han tragado, viene el segundo nivel. Ajá. ¿Cuál es el segundo nivel? Un vaso de agua a cada uno. Lo van a tener en la mano.